¿Cómo están? Bienvenidos una tarde más a los servicios informativos de más Televisión. Ya lo saben, les vamos a dar la información más destacada del día en titulares y después profundizamos la información. Puerto Llano se une al Acuerdo Marco de las Comarcas del Carbón. El presupuesto de la Diputación Provincial asciende a 129 millones de euros para el año 2019. Y el área de contratación y la de servicios sociales han sido los temas destacados en Junta de Gobierno Local en Puerto Llano. La ministra para la Transición Ecológica Teresa Rivera y también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, firmaron este martes en Puerto Llano un convenio marco de colaboración para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón mediante el desarrollo de infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera. Aún hay más, porque Rivera comprometió los 8,1 millones de euros de este plan del carbón, los 250 millones de euros del plan 2019-2027 y los 7.000 millones de euros que llegarán de la Unión Europea, todos ellos para las comarcas mineras, entre las que está incluida la ciudad de Puertuyano, y que insuflan un aliento de esperanza. Con este acuerdo, el Gobierno se quiere comprometer a destinar 250 millones de euros al apoyo de iniciativas empresariales y de desarrollo en las comarcas en las que precisamente la actividad de la minería del carbón está en declive, y entre ellas Puerto Llano. Pero además pensamos que debemos aprovechar un mandato político eh, impulsado desde la Unión Europea y en el que España no puede perder el tren. La Unión Europea entiende que el futuro de su industria, de su economía, de sus trabajadores, de su sociedad, de su bienestar, de su innovación, en un mundo globalizado, interdependiente, donde de repente nos damos cuenta que somos mucho más pequeñitos de lo que nos creíamos, que no marcamos oferta y demanda de los mercados globales, por tanto tenemos que encontrar soluciones mucho más eficientes que nos permitan posicionarnos bien y con un elemento diferencial que no puede ser precisamente el de la competitividad por eliminación de los derechos laborales o desprotección de los más vulnerables, sino al contrario, por aportar un valor añadido allí donde existe y, por tanto, utilizando toda esa revolución energética para facilitar ese valor añadido adicional, la Unión Europea digo, decide que quiere apoyar ese proceso de cambio en las regiones carboneras de Europa con una partida presupuestaria importante. Con 7.000 millones de euros que deben facilitar la financiación de soluciones innovadoras que generen un futuro distinto en las zonas donde el carbón, ya sea de minería, ya sea de térmicas, esté en proceso de cambio. Para Emiliano García Pájaro es una excelente noticia el compromiso del Gobierno central en esta materia y definió a la industria de Puertollano como estrategia para el futuro de la región. Después de bastante tiempo, eh, con bloqueo por parte del Gobierno de España a este acuerdo, y sobre todo la incorporación de Portollano a la estrategia de, de, de tratamiento de todo el del espacio minero, la ministra se compromete hoy en Portollano a que Portollano esté en la estrategia en la que están otras zonas, otras comarcas afectadas en España, y por tanto pueda mm, asumir parte de ese beneficio, de ese caudal económico que se puede cifrar hasta los 7.000 millones. Estamos hablando, por tanto, de que hoy estamos sembrando oportunidades que espero nadie entienda en Portollano que van en contra de lo que ya está. La industria de Portollano es tan estratégica que estará siempre a salvo de cualquier coyuntura política. Otra cosa muy distinta es que nos quedemos parados contemplando todos los días la industria que tenemos sin preocuparnos de sembrar. En, en las parcelas que tenemos al lado. Lo que estamos haciendo es ambas cosas al mismo tiempo y yo creo que esto es importante. ¿no? Este convenio cuenta con la financiación de dos tipos de actuaciones en el ámbito de las infraestructuras como mejoras de polígonos industriales, dotación de líneas de telecomunicación, optimización y diversificación energética de las edificaciones públicas y la creación de viveros de empresas y centros de desarrollo tecnológico. Y en el ámbito de la restauración, con la recuperación de escombreras, zonas degradadas y espacios afectados por las explotaciones mineras de carbón, las recuperaciones forestales y las acciones enfocadas a la mejora de la calidad del aire, de los niveles sonoros y del tratamiento de aguas residuales. Este convenio tiene una dotación económica. El convenio que acaban de suscribir la ministra y el presidente autonómico, Emiliano García Paje, tiene un presupuesto de 8,1 millones de euros. Hay una coparticipación en la financiación. El 75% lo aporta el Ministerio de Transición y el 25% lo aporta la Comunidad Autónoma. Esto supone que vamos a aportar dos millones de euros para cuatro iniciativas que plantea el convenio, que han sido perfectamente consensuadas con el Ayuntamiento, de acuerdo a las necesidades que plantea Puerto Llano, y que van a ser actuaciones que se van a llevar a cabo eh, mayoritariamente, tres de ellas en los polígonos industriales, sobre todo favoreciendo la posibilidad del crecimiento y la implantación y la generación de nuevos proyectos aquí en, en Puerto Llano, tanto en el polígono industrial La Nava como en el polígono SEPES y Aragonesa. Y además una cuarta iniciativa que es un carril bici que comunicará el centro con, con la de Saboyal. Para la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, el corazón de Puerto Llano es la industria. Esos acuerdos crean expectativas en una sociedad que a la vez necesita apoyos para continuar mejorando. Nosotros estamos convencidos de que la industria sigue siendo el motor de esta ciudad. Lo llevamos en el corazón, lo llevamos en la sangre, lo llevamos en las muertes de los mineros que bajaban a trabajar a extraer el carbón. Y seguimos pensando que será un eje fundamental en nuestro futuro, con nuevas empresas que hoy veo aquí y que saludo con todo el cariño, nuevas empresas representantes de nuestras empresas que van a estar aquí en muy pocos meses y que os vamos a coger y os vamos a cuidar como si no hubiera un mañana. Por eso. Este acuerdo y el que vendrá, porque estoy convencida de que podremos firmar el segundo acuerdo en cuanto sea posible, el del de plan del carbón hasta 2027, nos da a todos expectativas de futuro. Y lo necesita mi pueblo, ministra, presidente. Mi pueblo necesita expectativas de futuro. Y que se las sepamos contar, como estamos haciendo hoy, en este acto tan importante para Puerto Llano no solo por el contenido y por la subvención y por los proyectos que vamos a realizar, sino por el mensaje de compromiso, el mensaje colectivo de trabajo de todos juntos para que Puerto Llano tenga el futuro que sus hombres y mujeres se merecen. En la firma también estuvo el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que se alegró de este acuerdo, ya que los problemas de la ciudad industrial llegaron en la crisis por decisiones del Gobierno Central que penalizaron el empleo. Pero hasta ese momento Portollano estuvo creciendo en afiliación a seguridad social y, por tanto, en generación de empleo. Esto no tiene ni trampa ni cartón, sino pura estadística pública. ¿no? Y son decisiones de un gobierno de España las que truncan una realidad que hubiera, sin duda, supuesto que también Portollano se resintiera como consecuencia de la crisis económica nacional, europea y mundial. Pero que sin duda lo hubiera hecho en menor medida que el resto de localidades de la provincia, de la región y, si me lo permiten, incluso de España. Fue la decisión de un Gobierno que decidió directamente eh, cortar, acabar con un sector que era importante en Puerto Llano y que generaba empleo. En el acto de la firma del convenio sobre el plan del carbón, Emiliano García Paje también quiso anunciar conversaciones con empresas aeronáuticas para establecerse en Ciudad Real y aquí en la ciudad minera. Estamos hablando con empresas importantes del sector aeronáutico que están planteándose, se lo sabe bien la consejera, aunque con esto no quiero anticipar nada y menos aún dar un titular, eh, que están planteándose opciones que tienen que ver con Portollano y con Ciudad Real, alguna a lo mejor residenciada con el aeropuerto como tal, pero desde luego con uno de los polos de desarrollo que aquí han sido muy queridos en los últimos años. Esta mañana ha sido presentado el presupuesto de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que se irá a 129 millones de euros para el año 2019. Esta mañana el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, y la vicepresidenta Lidia Molina han presentado el presupuesto de la institución para 2019, en el que habrá una inversión de 129 millones de euros. Unos fondos de los que el presidente dice van destinados a todo el conjunto de la población y que no presentan deuda. Son los presupuestos que necesita la provincia, afirma, equilibrados y solidarios. Porque estos son unos presupuestos que van dirigidos al conjunto de la población, a las familias, desde luego a los trabajadores, a las empresas, a los sectores dinámicos, pensando en las personas que más lo necesitan, con capacidades diferentes, con dificultades para hacer frente a la vida cada día. En definitiva, estos son unos presupuestos que lo que pretenden es movilizar un buen número de recursos públicos para que tengan incidencia. Como digo, directa sobre nuestra provincia, como ha venido ocurriendo en los últimos años. Las cuentas del presupuesto se incrementan hasta llegar a invertir 51 millones de euros en materia de empleo. Crece también el gasto corriente, debido fundamentalmente a los 4 millones de euros que financiarán la décima edición de Fenabin. En cuanto a inserción laboral, destaca la inversión de 800.000 euros para seguir desarrollando por toda la provincia el programa Dipu Capacita, que actualmente ofrece prácticas laborales a 16 jóvenes. Entre una de las principales novedades de estos presupuestos destaca la partida de 20 millones de euros que proceden de los ahorros de la institución y que servirán para adelantar a los ayuntamientos que lo requieran las inversiones de los fondos europeos. Estamos hablando, por tanto, de asegurar que durante 2019 y 2020 se van a invertir todos los fondos europeos que se han aprobado. Y no va a ocurrir como ocurrió en el periodo Cospedal, que como no tenían tesorería, ni el Gobierno regional ni los ayuntamientos pudieron acceder a esos fondos y se tuvieron que devolver, por falta de tesorería. Ahora no va a ocurrir eso. Todos los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real que tengan algún tipo de subvención procedente de fondos europeos van a poder solicitar que les adelantemos el dinero y lo devolverán cuando cobren de la Unión Europea o si tardaran muchísimo en cobrar. Durante los 18 meses que estarán en periodo de carencia sin tener que devolver ni un solo céntimo, se lo detraeríamos en los siguientes 40 meses de lo que es la recaudación que les practicamos en los tributos locales. Otra de los cambios que presenta este fondo es la cuantía de 75.000 euros dedicada a la Ley de Protección de Datos de los Ayuntamientos. Resaltar un aspecto positivo y es que, a pesar de que aún tengan que seguir existiendo, baja la inversión de las ayudas por emergencia social a un millón y medio de euros por la recuperación de la economía en los hogares. La Diputación de Ciudad Real inició en la tarde de ayer la primera de las dos conferencias que, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, ha organizado con motivo de los 125 años de la historia del Palacio Provincial. Con el salón lleno de público, los arquitectos José Rivero y Diego Peris, así como la doctora en Historia del Arte Cristina López López y la coordinación del profesor Ramón Vicente Díaz del Campo, hablaron sobre la arquitectura del siglo XIX y la arquitectura de Sebastián Rebollar. El arquitecto del Palacio Palacio Provincial, así como sobre las artes plásticas que decoran las estancias del inmueble donde estaba la colección pictórica de Ángel Andrade. Los ponentes de ayer fueron los profesores de historia contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ángel Ramón del Valle Calzado, Francisco Alia Miranda, Damián González Madrid y la coordinación de la profesora de Derecho de la UCLM, María Soledad Campos Diez. En ellas vamos a, a tratar en esta tarde, en la tarde de hoy, la arquitectura y arte del Palacio, en la que intervendrán pues el arquitecto Diego Pérez, José Rivero, Cristina López, eh, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, y va a moderar Ramón Vicente Díaz del Campo. Y posteriormente, en la tarde de mañana, eh, la, el protagonista será la historia, en este caso, la historia de la Diputación Provincial. Y en este caso contaremos con los ponentes Ángel Ramón del Valle, Francisco Alía, que tenemos que decir que es y ha sido el coordinador de estas jornadas por pues parte de la Universidad de Castilla-La Castilla Mancha, Damián González y va a coordinar la profesora María Soledad Campos Díez. El portavoz municipal del Ayuntamiento de Puerto Llano, Miguel Peña, ha dado cuenta de los asuntos aprobados en Junta de Gobierno Local. El área de contratación y los servicios sociales han sido los temas más destacados. En el área de contratación, Peña ha declarado que ya se ha aprobado el expediente y la adjudicación de las carrozas de la cabalgata de Reyes, además de la iluminación navideña de Puerto Llano, esto último con un importe de más de 36.000 euros. El inicio del expediente, también el pliego y la apertura del procedimiento de adjudicación de las carrozas para la cabalgata de Reyes. Se han hecho varios acuerdos. Bueno, en definitiva, se ha aprobado el inicio del expediente, la aprobación del pliego y la apertura del procedimiento para la adjudicación de este contrato para el alquiler de las carrozas de la cabalgata de Reyes del 2018 al 2019. También se ha hecho la propuesta de adjudicación definitiva del contrato para. La instalación y montaje de la iluminación decorativa para la Navidad y Reyes, por un importe de 36.999,38 euros. En esta misma categoría, el portavoz afirma que se ha aprobado el pliego de obras del Museo de la Minería. Las empresas interesadas pueden acceder a la inscripción. Que han de regir la contratación mediante el contrato de procedimiento negociado no sujeto a publicidad para el recalce de las obras del Museo de la Minería. Saben ustedes que se quedó desierto en el procedimiento habitual. Ya adelantamos la semana pasada. Que si va a traer un nuevo procedimiento, que en este caso es un procedimiento negociado sin publicidad. Y de, bueno, pues se va a invitar a varias empresas especializadas directamente, mandándoles el pliego y negociando con ellas para que alguna de ellas pueda cometer este trabajo. También están ya en marcha los trabajos de renovación del asfaltado de los polígonos de la ciudad minera, obra cuya inversión total es de 113.000 euros masiva. En cuanto al área de servicios sociales, dentro del plan de garantías ciudadanas, 20 familias se verán beneficiadas con 5.672 euros. En este caso han sido 20 familias las que han recibido ayudas para alimentación, vestidos, gastos farmacéuticos, con un importe de 5.672 mil y euros. Y siete exenciones del agua, de la tasa del agua, con un importe de 700, de 500, perdón, 92 euros. En otro orden de cosas, conforme al área de urbanismo, lo más destacado han sido las licencias de obras para diferentes piscinas y un cambio de uso de oficinas a viviendas. En cuanto a los expedientes sancionadores, destaca una multa de 1.500 euros a una persona por el abandono de un asno en la calle Fernando el Santo. El animal fue encontrado días después, muerto por inanición. Dentro del área de medio ambiente ha habido una sanción de 50 euros por deposición basura fuera de los horarios estimados. 150 delegados representantes de los trabajadores de la provincia y región se han reunido esta mañana en Puerto Llano con motivo de la proximidad de las elecciones sindicales, acto al que no han faltado el secretario de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ni el secretario de Comisiones Obreras en Ciudad Real, Juan Manuel Muñoz. Muñoz ha destacado que Comisiones Obreras debe demostrar que es el sindicato más fuerte de la provincia y que este año que entra tiene que conseguir la mayor representación de todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia. La campaña ha empezado y esta Asamblea en Puerto Llano hace unión que ya se sabe. Que hace la fuerza. Delegados y delegadas de representantes de los trabajadores y las trabajadoras de Puerto Llano y de la provincia. Eh, como sabéis, las elecciones sindicales se producen a lo largo de todo el año en muchos centros de trabajo, pero se acumulan el mayor número de procesos cada cuatro años. Y este año, lo que queda de este año y el año próximo, es el año de electoral, de elecciones sindicales, para revalidar o para conseguir eh, sacar una representación de todos los trabajadores y las trabajadoras de la provincia. Eh, nosotros hacemos esta asamblea precisamente para eso, para hacernos fuertes y para transmitir el mensaje a todos nuestros delegados y delegadas. Delegados y delegadas que tienen un compromiso muy grande, no solo por nuestra función social, que la tenemos, por nuestros valores, por nuestros principios, sino porque tenemos un compromiso con todos aquellos y aquellas que depositaron su confianza hace cuatro años en nosotros. Ser fuertes para luchar contra el sindicalismo nacional para conseguir mejoras es lo que ha dicho Muñoz, que han disuelto la solidaridad social. Y combatir contra el sindicalismo nacionalista, contra el corporativismo para conseguir eh, mejoras, porque lo único que hacen estos sindicatos es disolver la solidaridad social. Eh, lo hacemos en Puerto Llano no por casualidad, porque tenemos memoria y porque conocemos la historia. Hace 40 años de nuestra Constitución española. Lo oiremos en los próximos días en todos los medios de comunicación. Pero olvidamos a veces que también hace 40 años en los que se celebraron los primeros procesos de elecciones sindicales en este país en un ambiente de libertad y democrático. Por su parte, el secretario de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, considera más que necesario que los sindicatos luchen porque el trabajador deje de ser pobre en esta comunidad autónoma, ya que asalariado y pobreza son dos términos que nunca deberían darse la misma frase. Aunque, por desgracia, es la realidad de hoy. Así De La Rosa habla de un 25% de asalariados que viven en el umbral de la pobreza, no superando los 700 euros. Hoy un trabajador es precario. Un trabajador es alguien que no supera en muchas ocasiones los 700 euros. El 25% de la población asalariada, el 25% de los trabajadores y las trabajadoras, está en el umbral de la pobreza o está sumido en la pobreza directamente. Yo creo que eso es un mal dato. Ser trabajador y ser pobre deberían ser conceptos antagónicos y, sin embargo, cada vez son más habituales. A más de un 35% crece paulatinamente, incesantemente, la precariedad en el empleo en esta comunidad autónoma. Un objetivo firme pero difícil de erradicar, aunque Comisiones Obreras promete valores y lucha para conseguirlo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha condenado públicamente la actitud del diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, durante el debate que ha tenido lugar este miércoles en el Congreso de los Diputados y ha calificado de absolutamente intolerable su talante y el de su grupo parlamentario hacia el ministro de Exteriores, Josep Borrell. Además, también Emiliano García Page ha hablado de otros asuntos, como de un viaje próximo a Bruselas y también del pago de la PAC. En la misma línea, el presidente de Castilla-La Mancha ha lamentado el talante de Gabriel Rufián, asegurando que se pasa la vida insultando y que hoy ha llamado fascista a un ministro del Gobierno de España que defiende lo que la mayoría de la gente que tiene la cabeza sobre los hombros ha dicho el presidente. Hoy lo que ha pasado hace un rato en el Congreso de los Diputados es una indecencia para un país democrático. Ya está bien que tengamos un nivel de ruido permanente en el Congreso de los Diputados, insultos para un lado, insultos para otro. Verdaderamente, lo único bueno para la sociedad es que más allá de la dialéctica política, cuando hay que ponerse de acuerdo en lo gordo, nos hemos puesto. Y yo siempre defenderé como político ese consenso fundamental. Pero hombre, lo que es absolutamente increíble es que una persona que representa, dice representar a un pueblo como es Cataluña, que ha sido, ha sido y es uno de los territorios de España más avanzados, más modernos, más a la vanguardia. Yo muchas veces he discutido con independentistas a los que le he dicho, "No, en España, en el conjunto de España, nadie odia a Cataluña. Se admira", que es un concepto distinto, lo que pasa que a veces lo ponen difícil. Y hay una pequeña gente, un pequeño grupo de independentistas que están fabricando odio y están fabricando, además, están fabricando ese egoísmo que no podemos tolerar. Pero todo tiene límites, puede haber un más o menos modales, pero lo que no se puede consentir es que en el Congreso, que representa la soberanía de todos los españoles, haya un diputado que se pasa la vida insultando, como es este tal rufián, que hoy, encima de insultar a un ministro del Gobierno de España, al ministro Borrell, y llamarle fascista, encima haya provocado que algunos de ellos, saliendo, siendo expulsados del Congreso, hayan escupido, escupido físicamente en la cara a un ministro del Gobierno de España que está diciendo y representando lo que creo que decimos todos, los del PP, los de Ciudadanos, los del PSOE, la inmensa mayoría de la gente que tiene la cabeza sobre sus hombros. Esto que lo rechazo y que tiene que llevar a la reflexión a mucha gente, a todos nos tiene que llevar a la reflexión, también por otro lado me da fuerza, porque ya saben, ¿eh? lo mismo a nivel individual que a nivel colectivo, cuando uno no tiene argumentos, cuando no tiene razones acude o a los insultos o a escupir. Por eso es difícil de aguantar esa indignidad, pero también demuestra muy a las claras la fuerza que tiene la Constitución del año 78 y la fuerza que yo le quiero aportar al Gobierno de España, sea cual sea, para que defienda sin ningún tipo de discusión ni ambigüedad los intereses de todos los españoles, la gran cooperativa que es este país. Muchas gracias. Cambiando de tercio, el presidente autonómico ha anunciado la visita del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y la suya a Bruselas la próxima semana. Martínez Arroyo asistirá a la Unión de Dieta Mediterránea, mientras que Emiliano García Paje presidirá la Asociación Europea del Vino. Hoy la mitad de las cosas que nos afectan en nuestra vida diaria se deciden en Bruselas. De hecho, la próxima semana vamos a viajar a Bruselas porque tanto el consejero preside la Unión de toda la Dieta Mediterránea el responsable de Castilla-La Mancha tiene el honor, y también se lo ha ganado a pulso, de dirigir la estrategia para la promoción de la dieta mediterránea. Y yo humildemente tengo el honor también, aunque es también muy debido a él, al consejero, que es una máquina, de verdad créanme, trabajando, la, el honor de presidir la Asociación Europea del Vino. Y vamos a darle un impulso muy importante porque esta tierra le debe mucho a ese concepto de unidad y sobre todo a la efervescencia con la que estamos viviendo hoy el sector agroalimentario. Además, el presidente regional ha garantizado que su ejecutivo abonará antes de finales de año el 90% de la PAC, además de firmar próximamente un acuerdo que enriquezca a las cooperativas de la comunidad autónoma. En total, se estaría hablando de 180 millones de euros. Hoy todo el mundo, cuando vas a cualquier pueblo, te pide a ver cuándo pagan la PAC. Bueno, la vamos a pagar el 90% antes de que acabe el año. Somos los primeros en España que empezamos a anticipar la, la PAC hace mucho tiempo, para que se pudiera negociar con ese dinero, haciendo muchas más cosas. Pero no solo vamos a hacer eso, sino que estamos gestionando y aprovechando los fondos europeos, por ejemplo, para obras de esta naturaleza. Y antes también de que acabe el año, vamos a plantear una nueva orden de ayudas por 60 millones de euros. Que van a totalizar al final, en estos pocos años que llevamos al frente del Gobierno, 180 millones de euros, que han ido directamente al bolsillo de cooperativas y de productores y que han movilizado, fíjense lo que les digo, eh, 800 millones de euros privados en inversiones que, por favor, no las hemos tenido ni todos los años, ni todas las legislaturas, ni durante mucho tiempo, ni las tienen muchos países de Europa. Nos queda alguna que otra noticia por darle, pero antes vamos a recordarles cuál es la pregunta de la semana. Ahí la pueden ver en pantalla. Tiene decidido ya su voto para las elecciones de mayo. Preguntas y .es, es la dirección de correo a la que ustedes también nos pueden enviar sus respuestas. Deporte y Medio Ambiente se unen en la Cenagas Trail de este fin de semana en la de Saboyal de Puerto Llano. Esta quinta edición es la última prueba de la competición por la Copa de Castilla-La Mancha, por lo que de los 675 corredores muchos se la juegan. Entre ellos habrá figuras del atletismo como la de Gemarenas. Este año la quinta edición de la Cena Gastrail tendrá un impacto medioambiental y es que se impondrán normas de carácter renovable a todos los corredores. Son 675 corredores, un 45% vienen de diferentes partes de España como Madrid, Irún o León. Estamos hablando que el 45% de los participantes vienen de fuera, creo que hay participantes que vienen incluso de Irún. ...ahora lo explicarán ellos más... ...por lo tanto, va a, esta carrera va a la perfección... ...lo que nosotros pretendemos con, con el deporte... ...que no solo el deporte, sino también la promoción de la ciudad... ...la promoción económica... ...y que vengan ciudadanos, familias enteras... ...a disfrutar de la de boyal, ...que vengan familias enteras... ...a disfrutar de un fin de semana en, en Porteano... ...y eso se hace gracias al trabajo, a la constancia... ...y a, a, al, al ver, verdadero sacrificio del Club Corricoyano... ...con el Patronato Municipal de Deportes". El 35% son participantes locales. Todos ellos tienen prohibido tirar basura en cualquiera de las fases de la carrera. Vale, que está totalmente prohibido tirar desperdicios, ya sean de, de papeles de, de los geles o de las barritas que llevan. Vale, entonces eh, cualquiera de los voluntarios puede descalificar, puede ser motivo de descalificación si alguien se ve tirar desperdicios fuera de los habituamientos. Con lo cual los habituamientos van a estar perfectamente dotados, también con con contenedores para, para separar los tipos de desperdicios, y los corredores deben todos los desperdicios dejarlos en el avituallamiento o, o portarlos consigo en la mochila hasta el siguiente habituamiento donde podrán tirarlo. Si lo hacen, corren el riesgo de ser descalificados. Además, tendrán que llevar un vaso portátil para potenciar la reducción de plásticos, uno de los objetivos principales para mantener el medio ambiente. Uno de los principales objetivos es la reducción de plásticos en las carreras de, de, de montaña. Y bueno, todas en general el, el uso del plástico es desorbitado y hemos intentado reducirlo. Para eso hemos obligado al corredor. a llevar un pequeño vaso eh, que es portátil. así que se. bueno, que se pliega y entonces lo tiene que llevar consigo para los habituallamientos. Eh, ...beber agua directamente de, de esos vasos o de los bidones... ...que ya, bueno, los, los corredores de larga distancia... ...sí que llevan sus bidones más grandes... ...pero está prohibido, o sea, va a estar prohibido... ...el uso de, de vasos de plástico en cada uno de los avituallamientos. En esta iniciativa ha colaborado Repsol... ...que ha facilitado el utensilio para la carrera... ...una carrera que tendrá dos vertientes y tres categorías... ...por un lado está la ruta senderista de 11 kilómetros... ...y por otra la carrera con dos distancias... ...una de 30 y otra de 15 kilómetros... ...serán en estas donde se compita en Senior... Veteranos A y B. Un dato alentador para el deporte es que de esos 675 corredores, un 30% son mujeres, entre las que se encuentra una figura del atletismo como Gemarenas. El nivel está alto y es que la cena Gastrail es la última prueba que puntúa en la Copa de Castilla-La Mancha. Esta iniciativa se suma a una tendencia que hay en el mundo del deporte eh, de sostenibilidad. Ya hay otros organismos como son el COI, el Consejo de Europa, el Consejo Superior de Deporte. Muchas federaciones deportivas están implementando este tipo de protocolos o de códigos de, de buenas prácticas ambientales y, y eso desde hoy, desde el domingo, Puerto Llano será también una ciudad que, que conjuga el deporte al aire libre, en el monte, en el campo. ...con el, la protección al medio ambiente". Desde la organización han dispuesto diferentes autobuses... ...que trasladen a los corredores hasta el punto de salida... ...de esa forma se evita el uso desenfrenado de vehículos... ...una prueba completa y comprometida con el medio ambiente... ...que le ha convertido en referencia nacional... ...algo que enorgullece al Ayuntamiento de Puerto Llano. "...hace ya cinco años... ...la quinta Cenagas Trail organizada por Corricoyano... ...hace cuatro días... Estamos corriendo en el asfalto, organizando una carrera súper complicada de organizar, como es la media maratón, y lejos de, de quedarse quietos, eh, organizan una carrera mucho más complicada de organizar, como es la Cenagas, que se ha convertido en un referente y sí, que este año podemos decir, no un referente a nivel local, sino prácticamente a nivel nacional. Más información, vamos a recordarles también el resto de asuntos destacados, tanto de la región como en la provincia, pero en formato de breves. Para la conmemoración del día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ayuntamiento de Manzanares ha organizado sus decimoquintas jornadas de sensibilización en las que se incluyen actividades que van desde la proyección de un documental o la realización de talleres de autodefensa hasta la educación de los jóvenes en igualdad. El complejo industrial de Repsol en Puerto Llano y Fundación Repsol van a destinar 30.000 euros a 10 iniciativas sociales que se van a desarrollar en Puerto Llano a lo largo del próximo año, dirigidos a colectivos vulnerables, discapacidad y dependencia. La convocatoria de ayudas a proyectos sociales promovida por Repsol y su fundación se enmarca en el compromiso de Repsol como empresa socialmente responsable con el entorno de Puerto Llano. El Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por la formación y la coordinación entre la discapacidad intelectual y enfermedad mental. Unas 170 personas han asistido a la jornada de formación y sobre discapacidad y salud mental que cada año organiza plena inclusión con la colaboración y financiación de la Consejería de Bienestar Social. Y como siempre, vamos a terminar ya los servicios informativos mostrándoles quién nos ha enviado la foto del día. Laura Martín nos envía esta imagen, Pantano de la Solana. Si ustedes quieren hacer como ella y mandarnos sus imágenes, lo pueden hacer a través de esa imagen, a través de, ese, de esa dirección de correo, fotos.ymastv.es. Nada más, esto ha sido todo por hoy en los servicios informativos de Más Televisión. Les recordamos que volvemos mañana a las 7 y media de la tarde para repasar con todos ustedes la actualidad regional y provincial. Nada más, pasen una feliz tarde. Gracias por su confianza y adiós. Hasta mañana. el tiempo en castilla-la mancha cielos cubiertos disminuyendo a intervalos nubosos de noroeste a suroeste lluvias y chubascos generalizados. En Ciudad Real, cielos cubiertos con lluvias y chubascos débiles y dispersos que se generalizarán por la tarde, temperaturas en descenso más acusado en las máximas. En Puerto Llano, nuboso con precipitaciones generalizadas, las temperaturas experimentarán un significativo descenso. En Tomelloso, cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos que se intensificarán por la tarde, vientos flojos variables, descenso de las temperaturas. En Alcázar de San Juan, precipitaciones moderadas con bajada de las temperaturas, especialmente las máximas. En Manzanares, cielos cubiertos con lluvias y chubascos débiles más fuertes al final del día, temperaturas en descenso ligero. En Valdepeñas, lluvias y bajada de temperaturas con vientos flojos de dirección variable. Finalmente, en Almadén, cielos nubosos a muy nubosos con precipitaciones moderadas. El tiempo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.